Hola y bienvenidos a un nuevo video. Las empresas que producen sus alimentos favoritos hacen todo lo posible para maximizar sus ganancias sin meterse en problemas. Por lo tanto, ajustan con frecuencia sus productos, recetas y precios. Los clientes son afortunados si están al tanto de estos cambios porque si retrocedes unas décadas, probablemente ya no reconocerías tus bocadillos favoritos. Hoy demostraremos 20 alimentos que han sufrido cambios en secreto. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Las Pringles se destacan como una de las papas fritas más extravagantes del mercado. Se desvían de la bolsa de patatas fritas tradicional al venir en un tubo. Aunque a menudo se les conoce como papas fritas, en realidad contienen solo un 42% de papa, clasificándolas como un bocadillo a base de papa. Como sugiere el famoso eslogan, una vez que estallas, es difícil parar. Pero aquí está la pregunta, ¿las Pringles realmente se han vuelto más pequeñas a lo largo de los años? La respuesta es sí, han experimentado un fenómeno conocido como reduflación. En 2016, después de que el proceso de producción se trasladara de Estados Unidos a Malasia, tanto las patatas fritas como las latas sufrieron una reducción de tamaño. Este cambio puede explicar por qué si resides en Australia y anhelas Pringles, podría ser aconsejable comprarte dos tubos en lugar de conformarte con uno solo. Número 19. No es solo tu imaginación, parece que algo peculiar está sucediendo con las galletas Oreos. Varias personas han notado un cambio significativo en la cantidad de relleno de la crema. Abrir una Oreo ya no revela la generosa capa de crema que alguna vez tuvo. De hecho, un usuario de Reddit incluso observó que las galletas Oreo no solo se han vuelto más delgadas, sino que el diámetro de la crema también se ha reducido. Este problema atrajo la atención e incluso fue abordado por The Wall Street Journal, donde un fanático dedicado descubrió que una Oreo carecía del relleno adicional esperado. En un intento por resolver el misterio, Crystal Owens y su equipo realizaron pruebas exhaustivas en varios tipos de galletas Oreo en su laboratorio. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron en vano. Los investigadores encontraron que la crema Oreo es más pegajosa que el adhesivo. Al intentar retroceder las galletas perfectamente, en lugar de partirse por la mitad, la nata se separa en una de las obleas, dando como resultado una oblea sin nata y la otra con toda la nata. Esta revelación arroja luz sobre si es imposible lograr una distribución uniforme de la crema en ambas obleas de galletas. Número 18. Cuando se introdujo por primera vez el Big Mac, consistía en dos trozos de carne, cada uno con un peso de unos 113 gramos. Sin embargo, el Big Mac actual se elabora con dos trozos de carne, cada uno de los cuales pesa unos 45 gramos antes de cocinarlos. Este cambio ha llevado a un tamaño significativamente más pequeño del Big Mac. Para aquellos nacidos antes de la década de 1990, el sabor de las papas fritas de McDonald's podría evocar recuerdos nostálgicos. Curiosamente, esta diferencia de gusto no es producto de la imaginación. No solo te dan menos papas fritas ahora, cerrando el empaque hasta la mitad para que parezca que estás recibiendo más, sino que la receta es diferente. En 1990, McDonald's ajustó la receta a sus papas fritas con el objetivo de crear una versión más saludable de la requerida guarnición. La fuerza impulsora detrás de este cambio fue el fundador de McDonald's, Ray Kroc, quien abogó por freír las papas fritas en grasa de res. Ray se inspiró en Sam's, un popular puesto de perritos calientes en Chicago que preparaba sus papas fritas en grasa animal. Sin embargo, el cambio de la preparación de las papas fritas de McDonald's tuvo lugar en 1990 cuando reemplazaron la grasa de res por aceite vegetal. Este cambio fue impulsado por los esfuerzos de Phil Sokolov, un hombre que había sufrido un ataque del corazón de 1966 y desde entonces había estado haciendo campaña contra el colesterol y la grasa en la comida rápida. Número 17. Toblerone, el icónico chocolate suizo triangular, sufrió un cambio que dejó a los consumidores divididos. Mondelez International, el fabricante de chocolate, decidió alterar la forma de dos versiones de barras Toblerone en el Reino Unido, aumentando el espacio entre los picos de chocolate y reduciendo el peso en un 10%. Este cambio fue impulsado por el aumento de los costos de los ingredientes. Mondelez citó la importante caída del euro frente al franco suizo en enero de 2015 como un factor que llevó al aumento de los costes de producción en Suiza. Además, los precios del cacao han aumentado constantemente en los últimos 3 años. Ante este dilema, la empresa tuvo que elegir entre ajustar el aspecto de los lingotes o subir el precio. La decisión de cambiar el espaciado entre las piezas emblemáticas de Toblerone ha provocado reacciones encontradas entre los consumidores. Algunos han encontrado la nueva forma como un portabicicleta, mientras que otros lo ven como un compromiso necesario para mantener el producto asequible. Número 16.
¿Sabías que las botellas de Coca-Cola son mucho más delgadas de lo que solían ser? Eso no es todo. En 2014, Coca-Cola hizo un cambio significativo en su línea de productos al descontinuar sus botellas de 2 litros como parte de lo que la compañía afirmó ser el cambio de gama de productos más extensos de 3 décadas. El tradicional tamaño recto de 2 litros fue reemplazado por una botella contorneada de 1.75 litros. Además de la botella de 1.75 litros, Coca-Cola también introdujo una botella de 1 litro y un paquete múltiple de 4 botellas de 1.5 litros en el diseño contorneado. El tamaño existente de 1.25 litros también adoptaría el nuevo aspecto contorneado. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Coca-Cola hizo un movimiento audaz. En abril de 1985, la compañía tomó la decisión monumental de cambiar la fórmula de su refresco insignia e introdujo lo que se conoció como Nueva Coca-Cola. Esto marcó el primer cambio de fórmula en 99 años. La decisión se basó en pruebas de sabor en las que participaron casi 200.000 consumidores que expresaron su preferencia por la versión reformulada. Sin embargo, lo que estas pruebas no capturaron fue el apego emocional que los consumidores tenían a la Coca-Cola original. Los consumidores inundaron las oficinas y las líneas telefónicas de Coca-Cola con llamadas expresando su descontento. En junio de 1985, la compañía recibía 1.500 llamadas por día, un aumento significativo de las 400 llamadas por día antes del cambio de sabor. Número 15. Un estudio realizado por la Universidad de Alberta reveló que los pollos han sufrido una notable transformación en tamaño desde la década de 1950. En el transcurso de 60 años, los pollos se han vuelto significativamente más grandes, y los pollos de hoy son 4 veces más grandes que sus contrapartes anteriores. El estudio comparó 3 tipos de diferentes pollos: una raza que se ha mantenido sin cambios desde 1957, otra raza que se ha mantenido igual desde 1978, y una variedad comercial moderna conocida como el pollo de carne Ross 308. Los 3 grupos recibieron dietas idénticas. Los resultados fueron asombrosos. Después de 56 días, la raza de 1957 tenía un peso promedio de 905 gramos, mientras que la raza de 1978 tenía un peso promedio de 1.800 gramos. Sin embargo, la raza comercial moderna de 2005 alcanzó un asombroso peso de 4.200 gramos, más de 4 veces el tamaño de la raza de 1957 e incluso el doble del tamaño de la raza de 1978. Contrariamente a la creencia común, el aumento del tamaño no se debe al uso de esteroides, hormonas o promotores artificiales del crecimiento. Se atribuye más bien a la capacidad de los criadores para criar selectivamente las aves más grandes, que se reproducen mucho más rápido en comparación con otros animales. Mientras que una vaca suele tener un ternero al año, los pollos pueden producir unos 120 pollitos al año y empezar a reproducirse en las 25 semanas de edad. Este ciclo reproductivo acelerado conduce a generaciones de pollos más grandes. Número 14. Los entusiastas de los bagel pueden sentirse decepcionados cuando se dan cuenta de que el agujero de su amado pan en forma de anillo se ha vuelto más grande. Parece que los fabricantes, por su afán de reducir costos, han reducido la cantidad de pan en cada bagel, lo que resulta en un agujero central más grande. Un ejemplo de ello es The New York Bakery, que redujo el peso de sus bagels de 90 gramos a 85 gramos sin ajustar el precio. Si bien el diámetro del bagel sigue siendo el mismo, los clientes se sienten frustrados por el agujero más grande en el medio, lo que facilita que se caigan sus rellenos favoritos. La cantidad reducida de pan no solo afecta a la satisfacción general al disfrutar del bagel, sino que también plantea un desafío para contener los ingredientes. Quizás el único lado positivo en este dilema es que podría ahorrarte algunas calorías. Con paquetes de bagel más pequeños, aún puede comprar la misma cantidad de paquetes, pero consume una porción un poco más pequeña. Número 13. En los Estados Unidos, la competencia por el título de la mejor gran cadena de pizzerías es feroz. Papa John's, Little Caesars y Domino's tienen fanáticos dedicados con sus distintivos logotipos rojos y azules de piezas de juego. Sin embargo, la pizza de Domino's que disfrutaste el viernes por la noche no es la misma que te habrían entregado hace 13 años. En 2008, la popular cadena hizo un movimiento audaz y repensó su receta original para la pizza. Para 1985, Domino's ya se había convertido en la compañía de pizzas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Hoy en día cuenta con la impresionante cifra de 5.371 ubicaciones en todo el país y otras 8.440 ubicaciones en otros 85 países. En 2017, los ejecutivos de Domino's Farms reconocieron una verdad preocupante: su comida no era lo suficientemente buena. Las quejas de los clientes llegaron a raudales, con quejas como la corteza sabe a cartón, la salsa sabe a ketchup, y esta es una imitación de pizza.
Incluso en las pruebas de sabor a ciegas en las que los participantes no sabían que la pizza era de Domino's, recibió calificaciones más bajas. Estaba claro que era necesario un cambio importante en el gusto y la imagen de la marca. A diferencia de muchas empresas, Domino's escuchó a sus clientes y tomó medidas. Admitieron abiertamente que su producto principal era deficiente y necesitaba mejoras urgentes. Con el compromiso de cambiar, Domino's se embarcó en un viaje para renovar por completo sus pizzas. ¿Cuál es tu pizza favorita? Házmelo saber en los comentarios. Número 12. ¿Alguna vez has sentido que el empaque de Bigger Mac More to Share de Doritos en realidad contenía la misma cantidad de papas fritas que el empaque normal? Bueno, no te lo estás imaginando. Resulta que unas bolsas de Doritos ahora contienen menos papas fritas que antes. Según un portavoz de Frito-Lay, la empresa matriz de Doritos, la bolsa ahora pesa 14 gramos menos que antes. Esto puede no parecer una diferencia significativa, pero en realidad significa que hay alrededor de 5 fichas menos en la bolsa, lo que obviamente ahorra dinero. La disminución en el número de fichas va acompañada de un aumento del aire. Parece que el eslogan bolsa más grande, más para compartir, puede ser un poco engañoso, ya que el espacio extra en la bolsa no se llena con más patatas fritas. Este cambio en el tamaño de los envases plantea preguntas sobre la percepción del consumidor y la relación calidad-precio. Como clientes esperamos obtener lo que pagamos, y la disminución en las cantidades de chip puede dejar una sensación de decepción. Número 11. En 2023, Subway, la popular tienda de sándwich, fue objeto de escrutinio cuando los residentes de California presentaron una demanda alegando que su ensalada de atún en realidad no contenía atún real. La demanda legal indicaba que los elementos del menú de Subway, incluida la ensalada de atún, no contenía atún como se anunciaba. El sitio web de Subway menciona que su ensalada de atún está hecha con atún en hojuelas, en salmuera, mayonesa y un aditivo protector del sabor. Esta demanda no es la primera disputa legal que plantea dudas sobre los productos de Subway. En septiembre, el Tribunal Supremo de Irlanda dictaminó que el pan de Subway no podía clasificarse legalmente como pan en el país debido a su alto contenido de azúcar. Del mismo modo, en 2017, el Tribunal de Apelaciones rechazó un acuerdo en una demanda colectiva con respecto a que los Subway de un pie de Subway eran más cortos de lo anunciado. Subway tiene un historial de controversias en torno a sus ingredientes. Un incidente notable fue la controversia de los productos químicos de la esterilla de yoga en 2014. La bloguera y activista Vani Hari, conocida como Food Babe, inició una petición pidiendo a Subway que eliminara la azodicarbonamida, una sustancia que se encuentra en las colchonetas de yoga, de su pan. Después de la indignación pública, Subway acordó eliminar gradualmente el ingrediente. Si bien la FDA de Estados Unidos aprueba el uso limitado de azodicarbonamida en los alimentos, algunas organizaciones la relacionan con el asma y el cáncer. Número 10. Nutella, la querida crema de chocolate y avellanas, tuvo sus humildes comienzos en la Italia de la posguerra durante una escasez de cacao que desafió a los pasteleros a encontrar soluciones innovadoras. Entre ellos estaba Pietro Ferrero, un chef que utilizaba una mezcla de avellanas, azúcar y un toque de cacao. En 2017, Nutella causó un gran revuelo entre sus fieles seguidores cuando anunció un cambio en la receta. La marca explicó que estaban afinando la receta, revelando que la adición de más leche descremada había aumentado el contenido de azúcar para untar. Esta noticia provocó una ola de indignación en internet, con clientes fieles que expresaron su amor por la receta original. La gente llamó la atención sobre el cambio de receta y notó que había dado como resultado un color más claro para la crema de chocolate. Según la lista de ingredientes en el empaque de Nutella, el contenido de leche descremada en polvo había aumentado del 7.5% al 8.7%. Se especuló que este cambio podría haberse producido a expensas del cacao, como es evidente que el color más claro de la nueva Nutella. Número 9. En 1964, el cereal de desayuno Lucky Charms hizo su debut con una mezcla de trozos de avena con formas de campana, peces, flechas, tréboles y X, acompañados de malvaviscos en formas de tréboles verdes, corazones rosas, estrellas naranjas y lunas amarillas. El desarrollador John Holland experimentó inicialmente con trozos de cereales Cheerios y caramelos Circus Peanut picados para crear el prototipo original. En el día de San Patricio del mismo año, Lucky the Depression hizo su debut y apareció en anuncios impresos, cómics y comerciales de televisión animados. Recibió una actualización en 1967 cuando se agregó un toque de dulzura con una capa de azúcar en los trozos del cereal. A lo largo de casi 60 años, Lucky Charms introdujo más de 40 nuevas formas de malvaviscos, convirtiéndose en la esencia de la alegría del cereal.
Sorprendentemente, la única forma original del malvavisco que queda es el corazón rosa. En 1975, la primera nueva forma del malvavisco, el diamante azul, hizo su aparición. Durante un breve periodo, Waldo el mago incluso le quitó el protagonismo al duende. Al diamante azul le siguió la introducción de la herradura púrpura en 1983, añadiendo aún más color al cereal. En 1988, el globo rojo se unió a la línea de formas de malvavisco para celebrar el 25 aniversario de Lucky Charms. Número 8. La creación de los Twinkies se remonta a James Dewar, el gerente de la panadería continental de Chicago, que buscaba un uso alternativo para los moldes para sus pasteles de la empresa. Decidió rellenar estos pasteles pequeños y alargados con un relleno de crema de plátano y les puso el nombre de los zapatos Twinkle Toe que vio anunciados en una valla publicitaria en San Luis. En años más recientes, cuando los propietarios anteriores de Twinkies cambiaron a trabajadores no sindicalizados, lograron costos operativos más bajos. Además, los propios Twinkies se hicieron un poco más pequeños en tamaño. El empaque ahora indica que los dos Twinkies tienen 270 calorías y pesan 77 gramos, mientras que un Twinkie tiene 135 calorías y pesa 38.5 gramos. A modo de comparación, antes de que la empresa anterior se declarara en bancarrota, habían indicado que los Twinkies tenían 150 calorías por pastel con un peso de 42.5 gramos. Antes de anunciar su bancarrota, Hostess Brand hizo otros cambios, incluida la extensión de la vida útil a 45 días en lugar de 26 días. Número 7. La decisión de Gatorade de mantener el mismo tamaño de botella pero introducir una muesca más grande ha provocado varias teorías sobre su propósito. Una teoría sugiere que la muesca facilita el apilamiento de las botellas. Sin embargo, otros argumentan que el propósito principal es reducir la cantidad de plástico en la botella, lo que lleva a un debate sobre la verdadera intención detrás de este camino de diseño. La muesca más grande cumple una función crucial. Permite la liberación del vacío creado dentro de la botella durante el llenado de líquido caliente. Al liberar el vacío, la botella requiere menos plástico para la estabilidad estructural, lo que resulta en una reducción significativa en el uso de plástico. Esta reducción se alinea con el objetivo de minimizar los impactos ambientales y promover la sostenibilidad, lo cual es un avance positivo. Es importante tener en cuenta que, a pesar del cambio en el diseño, el volumen de la botella permanece sin cambios. Las muescas en la parte inferior de las botellas no solo se agregan resistencia a la base, sino que también permiten que la botella se mantenga en posición vertical. Número 6. Los antiguos egipcios fueron los primeros en disfrutar de una golosina que ahora llamamos malvaviscos ya en el año 2000 a.C. Este dulce pegajoso tenía un gran significado y estaba reservado exclusivamente para los dioses y la realeza. El malvavisco se elaboró a partir de la planta de malvavisco que prosperaba en áreas pantanosas. Los egipcios extraían la salvia de la planta de malvavisco y la mezclaban con nueces y miel, lo que daba como resultado un delicioso brebaje. Si bien la apariencia de este dulce primitivo sigue siendo desconocida, su atractivo era irresistible. A principios y mediados del siglo XIX, los franceses conocieron los malvaviscos. Los propietarios de pequeñas tiendas de dulces batían la savia de las raíces de malvavisco en moldes de dulces aireados. Sin embargo, este proceso intensivo en mano de obra tomó mucho tiempo y no pudo satisfacer la demanda. Buscando un método más eficiente, los fabricantes de dulces a finales del siglo XIX descubrieron un sistema de magnates de almidón. Con esta técnica pudieron crear moldes de malvavisco utilizando almidón de maíz modificado. Al mismo tiempo, la raíz de malvavisco fue reemplazada por gelatina, lo que dio como resultado la forma estable de malvavisco que conocemos hoy. Los Estados Unidos vieron la introducción y la popularización de los malvaviscos a principios del siglo XX gracias al desarrollo del nuevo proceso de producción. Sin embargo, no fue hasta 1948 que Alex Dow Mack revolucionó el proceso de producción de malvaviscos. Alex ideó y patentó el proceso de extrusión, en el que los ingredientes del malvavisco se pasaban a través de tubos. A continuación, la mezcla se cortaba en trozos iguales y se envasaba, lo que agilizaba la producción. Número 5. A estas alturas sabemos que los fabricantes a menudo emplean una estrategia oculta conocida como reduflación. Esto es para engañar a los consumidores haciéndoles creer que están obteniendo mejor trato del que realmente tienen. Esta práctica implica varias tácticas, como el rediseño de los envases, los cambios sutiles en el tamaño de las porciones y las afirmaciones de marketing engañosas. Un ejemplo de reduflación se puede ver en el empaque de chicles Excel, donde el trozo de chicle ha sido reemplazado por un espacio vacío texturizado como agarre del pulgar. Si bien el tamaño del envase sigue siendo el mismo, la cantidad del producto se ha reducido. Al eliminar solo el 10% de la goma de mascar, los fabricantes ahorran una pequeña cantidad de dinero con este pequeño ajuste.
Eliminar una fila completa de goma de mascar requeriría una revisión general de todo el proceso de producción. Los costos asociados con estos cambios extensos pueden anular fácilmente los ahorros logrados al eliminar el 20% de la goma de mascar. Número 4. En diciembre de 2015, Kraft reemplazó los ingredientes más antiguos de sus famosos macarrones con queso con alternativas más nuevas y menos artificiales con el objetivo de ofrecer un producto más saludable. Eliminó los conservantes y colorantes artificiales, un cambio que pasó en gran medida desapercibido por los consumidores. Para mantener su característico color amarillo anaranjado, Kraft reemplazó los colorantes alimentarios artificiales, incluidos el amarillo 5 y el amarillo 6, con especias naturales como el pimentón, el achiote y la cúrcuma. La receta renovada también eliminó las conservantes artificiales, aunque todavía contiene conservantes naturales. La nueva receta también tenía una cantidad significativa de sodio, equivalente al 72% de la ingesta diaria recomendada de sal. Kraft declaró que la decisión de cambiar la receta se debió a los comentarios de los padres que querían una mejor nutrición e ingredientes más simples para sus familias. La compañía anunció originalmente el cambio planeado en abril de 2015. Además, la compañía se esforzó por incorporar más granos integrales en sus pastas sin comprometer el querido sabor. Kraft ya había eliminado los colorantes artificiales de sus macarrones con forma de personaje, incluidas opciones populares como Bob Esponja, Star Wars y Teenage Mutant Ninja Turtles. Número 3. En un intento por ofrecer opciones más saludables a los consumidores, Cadbury anunció que para finales de 2021, todas las barras de chocolate vendidas en empaques múltiples se reducirían para reducir su contenido calórico. Este movimiento afecta a golosinas populares como las barras Crunchy, Trill y Vispa, que ahora no contendrán más de 200 calorías cuando se vendan en un paquete de 4. A pesar de la reducción de tamaño, el precio sigue siendo el mismo y las barras individuales no se verán afectadas por los cambios. Además de los ajustes en los multipack, también hicieron cambios en las barras económicas como Curly Burly y Chomp. Estas barras se redujeron para garantizar que cada una contuviera menos de 100 calorías. Esta estrategia se alinea con los esfuerzos de la compañía para satisfacer las demandas de los consumidores preocupados por la salud y ofrecer opciones bajas en calorías. El anuncio provocó muchas críticas en las redes sociales y los consumidores expresaron su descontento con lo que se conoce como reduflación. Muchos expresaron su escepticismo sobre el razonamiento centrado en la salud de la compañía y sugirieron que los cambios fueron impulsados principalmente por los márgenes de ganancia. Los consumidores insatisfechos expresaron sus quejas en Twitter y algunos incluso sugirieron con humor que Cadbury quería cambiar el nombre de su barra de dos pisos a Minibus debido a su tamaño reducido. Número 2. Como la tercera marca de refrescos carbonatados más grandes del Reino Unido, Fanta ocupa una posición significativa en el mercado. Recientemente, Fanta hizo un movimiento audaz al realizar cambios significativos en su receta. El refresco ahora cuenta con una reducción del 33% del contenido de azúcar y los edulcorantes artificiales juegan un papel más prominente en el mantenimiento del nivel deseado de dulzura. Esta es la primera vez en más de una década que Fanta altera su sabor desde 2006. La consecuencia inesperada en este ajuste es un cambio notable en el sabor de Fanta Orange. El menor contenido de azúcar ha dejado a algunos consumidores insatisfechos con quejas sobre un desagradable, muy desagradable sabor a edulcorante artificial en el refresco. No todo el mundo ve este ajuste de receta como un cambio muy bienvenido. Además de la renovación de la receta, Fanta también introdujo una nueva forma y logotipo de la botella, lo que ha generado más preocupaciones. La receta actualizada de Fanta ahora contiene menos contenido de azúcar y la botella de nuevo diseño tiene una forma distintiva que da la impresión de estar hecha a mano. Número 1. El lunes 12 de enero de 2015, los huevos cremosos de Cadbury sufrieron una transformación significativa que dejó desanimados a los entusiastas del chocolate. La querida cáscara de huevo que alguna vez estuvo hecha de delicioso chocolate con leche, Cadbury Dairy, fue reemplazada por una nueva mezcla llamada chocolate de mezcla de cacao estándar. Un portavoz de Cadbury declaró que si bien el nuevo chocolate es similar, no es exactamente lo mismo que Dairy Milk. Esta decisión se produjo después de que Cadbury fuera adquirida por la empresa estadounidense Kraft en 2010 y ahora es propiedad de Mondelez. Además de este cambio de receta, los clientes notaron una tendencia desalentadora. Las barras de leche de 150 gramos de Cadbury se hicieron gradualmente más pequeñas, reducidas en aproximadamente un 10%. A pesar de la reducción del tamaño, el precio se mantuvo igual. La compañía atribuyó la reducción del personal al aumento de los costos de producción del chocolate. ¿Cuál de estos cambios has notado antes?
y cuál te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.